Nosotros lo que traemos es una propuesta de un gobierno que produzca resultados. Prometer es fácil. Tengo compañeros candidatos que salen en televisión y prometen que le van a subir el sueldo a todo el mundo, que van a subir el salario mínimo, que van a regalar plata a todos los municipios, regalar y regalar. Pero aquí como se trata de decir la verdad, lo que nosotros prometemos son tres cosas. Primero, un trabajo libre de compromisos con la política, para que vengamos acá y trabajemos con gente buena, técnica, que produzca resultados de verdad. Segundo, vamos a llegar a la presidencia libres de odios. No vamos a llegar a vengarnos de ningún enemigo, sino a buscar qué es lo que nos une para encontrar soluciones de verdad a los problemas de los colombianos. Y tercero, un presidente que tiene claro que no es más importante que el más humilde de los trabajadores, que ambos son igualmente necesarios, que va a estar aquí trabajando hombro a hombro. Obviamente tenemos claros algunos de los desafíos. Tenemos que proteger el medio ambiente de Santa Marta, tenemos que acabar con cualquier contaminación que surja del transporte o el embarque del carbón. Tenemos que lograr que esas carreteras que hace el gobierno nacional hacia Santa Marta, que no le hagan daño a la comunidad, porque ya son carreteras que son imposibles de atravesar para los seres humanos, para los niños, que hagamos un entorno humano. Tenemos que hacer una reforma urbana, comprar tierra a las buenas o a las malas, para que la ciudad crezca de manera ordenada, para resolver no solamente un tema de vivienda popular. Hoy, más de la mitad de lo que hoy Santa Marta ha crecido de manera ilegal, donde no debe ser, como no debe ser. Con nuestra reforma urbana vamos a ofrecer no solamente vivienda, sino también vamos a ofrecer ciudad, con parques, con campos deportivos. Vamos a impedir que se sigan privatizando las playas, dejando por fuera a los sectores populares de Santa Marta. Nosotros estamos totalmente en contra de ese desarrollo urbano sobre las playas que impide, haciéndose los bobos, el acceso a los sectores populares de Santa Marta a las playas. Entonces, nosotros no podemos llegar a una situación en que solamente aquellos que tienen acceso a un hotel de 5 estrellas o a un apartamento de estrato 6 puedan llegar a la playa. Entonces esto tiene que reglamentarse mucho mejor para que poco a poco no vayamos siguiendo cerrando el acceso. Tenemos que arreglar problemas, por supuesto, como los del acueducto, con una solución de largo plazo, una solución de fondo. Pero en general, miren, nosotros tenemos que desarrollar el turismo ambiental. Nosotros somos verdes, nosotros queremos un turismo que no arrase las playas simplemente con torres y con pavimentos, sino que nosotros tenemos que desarrollar un turismo de gente que llegue y que vaya a explorar las montañas, la sierra, los ríos, las aves, los peces, las flores. Tenemos, por ejemplo, la vegetación de la región, de mus, de cactus, de una vegetación seca. Necesitamos saber cuáles son los insectos que hay ahí, las plantas, en fin. Ese turismo también sostenible, también es el turismo que queremos hacer para que haya más empleo. Nosotros necesitamos más y mejores empleos en el Magdalena, y eso tiene mucho que ver con el turismo ambiental, pero un turismo que proteja, un turismo que aproveche la naturaleza y no la destruya, un turismo que aproveche la riqueza cultural del Caribe. Y además también tenemos, por último, que tener el desarrollo moderno, una agricultura moderna, que tenga apoyos, que tenga la posibilidad de exportar. Nosotros necesitamos una agricultura moderna en La Guajira, en el Cesar, en el Magdalena, con riego, con alta tecnología, con buenos empaques, con apoyo para llegar a los mercados internacionales, y unas industrias modernas, no simplemente embarcar carbón como unos prehistóricos, sino hacer un desarrollo de industrias modernas. Nosotros hemos dicho que el Caribe colombiano es nuestra puerta al mundo. El Caribe colombiano está más cerca de Nueva York y del mercado del noreste de los Estados Unidos que México. Mientras que de Ciudad de México a Nueva York se toman casi 5 horas de vuelo, de Santa Marta a Barranquilla a Nueva York solamente son 4 horas. Además tenemos una comunicación por mar. Entonces está totalmente por desarrollar la promoción de inversiones de empresas que produzcan productos sofisticados, computadores, alas de avión, fotocopiadoras, que se instalen en la costa caribe colombiana para exportar
al mercado del noreste de los Estados Unidos, porque por barco estamos muchísimo más cerca y a menor costo que el mercado de México. Y nosotros además tenemos TLC con Estados Unidos, pero ese TLC hasta ahora ha estado prácticamente desaprovechado. Bueno, pues en referencia con relación al transporte, ¿cómo se mejoraría esto en Santa Marta? Bueno, nosotros para comenzar queremos que el transporte urbano es un tema más que todo de democracia, más que ingeniería. Nosotros tenemos que tener una ciudad donde se pueda caminar, donde lo primero que tenemos que tener es una ciudad donde alguien en silla de ruedas, ojalá con otro en silla de ruedas también al lado, puedan movilizarse sin obstáculos en cualquier parte de la ciudad. Esto es una democracia elemental. Debemos recordar que tenemos que darle más espacio a los peatones y a las bicicletas que a los carros estacionados. Debemos recordar que el estacionamiento no es un derecho constitucional. De manera que, lo primero, los peatones y los ciclistas. Segundo, transporte público. Prioridad a unas troncales de transporte público con aire acondicionado, bien hechas, limpias, seguras. Y hacia allá es que tiene que ir. Debemos tener claro que la Santa Marta avanzada no es una en donde aún los pobres se van a movilizar en carros, sino más bien una en donde aún los ricos van a movilizarse en un transporte público con aire acondicionado, limpio, seguro. También tenemos que tener un trabajo serio con el tema de los mototaxis. Este tema hay que tratarlo con respeto y hay que ver cómo se puede organizar, incluso con eventuales cambios paulatinos a unas motos de tres puestos, como hay en otras partes, una especie como de triciclos, en donde le podamos ayudar a cooperativas de mototaxis a organizarse, a que cada uno sea el dueño de su mototaxi y no algún empresario que tenga 30 mototaxis y que ellos sean los mismos explotados por algunas organizaciones que a veces son semicriminales incluso. Entonces, todo eso hace parte de la movilidad y obviamente que también habrá algún espacio para los automóviles, pero idealmente en las épocas de turismo, por ejemplo, deberíamos tener grandes estacionamientos en las afueras de la ciudad para que allá dejen los carros los que llegan en carro de Medellín, de Bogotá, de Bucaramanga, y no que anden generando unos trancones y además destruyendo la calidad turística, porque mire, lo que hace, debemos entender lo siguiente: el turismo es una actividad peatonal. El turismo es una actividad peatonal. A la gente lo que le gusta hacer cuando va de turismo es caminar y ver gente. Entonces, si nosotros no tenemos una experiencia agradable para caminar, hacer asambleas, malecones, que no estén totalmente invadidos de vendedores, en fin, entonces la gente no va a venir. Si alguien viene a Santa Marta, lo primero que hace es preguntarle al conserje del hotel que dónde hay un sitio agradable para caminar y ver gente. Eso es lo que hace. Cuando las personas van de turismo en cualquier parte del mundo, lo que quieren es caminar y ver gente. Caminar en sitios agradables, es lo que hacen en París, en Nueva York, en Madrid, en cualquier parte del mundo. Si alguien llega a Santa Marta y le pregunta al conserje del hotel que dónde hay un sitio agradable para caminar y ver gente, y el conserje le dice que vaya al centro comercial, pues el turista se va para atrás como condorito, porque obviamente todos los centros comerciales son iguales. Con la globalización todos tienen las mismas tiendas, mantienen la temperatura a la misma temperatura en todas partes. Entonces, si a usted le vendan los ojos, lo meten entre un avión 10 horas y lo meten en un centro comercial, usted no sabe si está en Turquía, en Tailandia, en Estados Unidos, en Barranquilla o en Santa Marta. Entonces nadie va a venir a Santa Marta si no tenemos una ciudad grande para caminar, con hacer asambleas arborizadas. Esa es la Santa Marta que queremos. Y obviamente con una cantidad de proyectos turísticos en la Sierra Nevada, en la Guajira, actividades complementarias. Pero ese trabajo lo tenemos que hacer juntos. Yo vuelvo a decir, más que promesas, lo que nosotros prometemos es: vamos a tener una presidencia sin odios. Vamos a tener un presidente que no va a llegar a vengarse de nadie, sino a buscar qué es lo que nos une, más que lo que nos separa, para estructurar proyectos en conjunto. Vamos a tener un presidente que llega al gobierno libre de cualquier compromiso con los políticos, de manera que va a trabajar no con los que manden los políticos, sino con gente buena, comprometida, de la región, y va a trabajar con respeto, va a trabajar en equipo, hombro a hombro.
sin hacer promesas fáciles. Simplemente les prometemos soluciones, todas las soluciones que sean posibles, con un trabajo honesto, responsable, y además lo decimos porque ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho, en Bogotá lo hicimos en 3 años y estamos convencidos que juntos con esta manera distinta de hacer política lo podemos hacer en el Magdalena y en Santa Marta también. Por eso estoy diciendo, Santa Marta va a ser más turística en la medida que tengamos unas playas que no se privaticen, en la medida que tengamos playas organizadas, limpias, seguras, en la medida que tengamos seguridad, en la medida que sea más agradable caminar en Santa Marta, en la medida que tengamos transporte público de calidad, en la medida en que nosotros tengamos cada vez un mejor aprovechamiento del potencial turístico, ecológico de la región. Por ejemplo, le digo de qué estoy refiriendo. Costa Rica atrae millones de personas para hacer turismo ecológico cada año. Y Costa Rica no tiene ni la décima parte de lo que tiene el Magdalena. No tiene. Acá tenemos Sierra Nevada, tenemos selvas, tenemos Mar Azul, tenemos música caribe, tenemos... Pero nosotros, yo le garantizo que el 99.9% de la gente en Santa Marta, incluso los que trabajan en turismo, no saben cómo se llaman las plantas que tenemos en estas montañas llenas de pencas y de vegetación seca. No sabemos cómo se llaman esas plantas. Sube la cabeza. No sabemos cómo se llaman esos cactus. No sabemos cómo se reproducen. No sabemos qué pájaros viven ahí. No sabemos si los pájaros que viven ahí son migratorios o no son migratorios o viven ahí. No sabemos qué insectos viven ahí. No sabemos vender nada de eso. No sabemos nada de eso. Entonces, ¿cómo podemos atraer a alguien a que lo disfrute? Ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que tenemos ahí. Mucho menos lo que tenemos en las selvas de la Sierra Nevada o en las partes bajas. Entonces, en Costa Rica, en cambio, lo llevan, no sé, caminando 2 horas y le muestran una telaraña. Pero saben qué es lo que tienen, saben venderlo. Eso tiene que ver con no solo con turismo. Esto no es... Cuando yo hablo de turismo en Colombia, siempre me hablan es de hacer autopistas grandes, de cómo es que hacemos autopistas más grandes, aeropuertos más grandes. Y no, lo que va a hacer que haya más turismo es que haya una calidad peatonal, que sepamos más sobre nuestra naturaleza, que tengamos un conocimiento mejor sobre nuestros pájaros, sobre nuestras mariposas, sobre nuestras peces, sobre nuestra cultura. El turismo que queremos de futuro es un turismo que va a caminar por el borde de los ríos de la Sierra Nevada hasta el mar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. El tema de educación. La educación va junto con todo esto. Por eso les digo, en la costa caribe que soñamos es una costa moderna, integrada al mundo, que exporta a los Estados Unidos porque está más cerca de Nueva York que México. Entonces, para eso necesitamos jóvenes cada vez más educados, que los jóvenes más brillantes de Santa Marta, de La Guajira, de César, no se tengan que ir a Bogotá o a Estados Unidos, sino que al revés, que aquí vengan las empresas, cada vez empresas más sofisticadas. Vamos a ir a buscar empresas al mundo entero, de esas que quieren exportar al mercado de los Estados Unidos, para que se ubique nuestra costa. Es posible que tengamos que hacer unas grandes zonas industriales, eventualmente zonas francas, pero ese es el tipo de desarrollo que queremos, no ser un embarcadero de carbón. Ese no es lo que soñamos. Lo que nosotros soñamos es ser aquí una zona moderna con turismo ecológico y que produzca partes de avión, que produzca equipos médicos, que produzca fotocopiadoras, que produzca computadores. Esa es la Santa Marta y esa es la costa caribe que soñamos hacia el futuro. Un país verde, un país ambientalista, un país de turismo. ¿Qué modelo de seguridad le presenta a los humanos para garantizar ese tranquilismo? Bueno, ese es el tema más importante. Sin seguridad no habrá calidad de vida. La seguridad ciudadana ha estado totalmente abandonada por el gobierno del candidato presidente Santos en los últimos años. Entonces la gente vive con miedo. Y lo grave no es la calidad de vida solamente, sino que esto es el principal obstáculo, que haya más turismo, a que haya más inversión. Entonces, para comenzar, tiene que haber tareas preventivas, que en los barrios donde hay mayor riesgo, nuestros jóvenes sigan actividades deportivas, culturales. A veces es más efectivo una cancha de fútbol con pasto sintético iluminada de noche que una estación de policía. Tenemos que atender a los jóvenes que están abandonando el colegio en los últimos 2 años. Tenemos que lograr que no lo hagan. Y si lo hacen, que le demos apoyo para ver cómo logramos que encuentren un empleo. Pero también, por ejemplo, hay que hacer cárceles. Miren, les cuento. El director del INPEC, la entidad nacional encargada de las cárceles en Colombia, dijo algo asombroso y lo pregunto hace un mes. Hizo un llamado a los jueces de Colombia que no le enviaran presos a las cárceles porque no había voto. ¿Por qué? Porque como no produce votos, invertir en cárceles, entonces el candidato
que lo que nos separa, para encontrar soluciones de verdad, por ejemplo, a problemas como el de la falta de una cobertura de agua en Santa Marta, porque también vamos a llegar libres de compromisos con la politiquería tradicional y así vamos a lograr gente buena, comprometida en todas las regiones y no los que ordenen los políticos del momento. Prometer es muy fácil. Tengo colegas que en televisión salen todos los días y prometen que le van a subir el sueldo a unos, a otros, que van a subir el salario mínimo, que van a regalar plata aquí y aquí. Prometer es muy fácil. Lo que se requiere es que realmente cumplamos. De verdad que nosotros no vamos a prometer nada distinto a un trabajo honesto, un trabajo sin odios. No vamos a llegar al gobierno a vengarnos de nadie, sino a buscar qué es lo que nos une para hacer equipo y solucionar de verdad los problemas. Vamos a llegar al gobierno libres de compromisos con la politiquería. No vamos a tener que pagarle favores a las maquinarias políticas y así vamos a poder trabajar con gente buena, honesta, comprometida en las regiones y así solucionar de verdad problemas que puede haber. En el caso de Santa Marta, tenemos que atender la falta de agua, la falta de cobertura en muchas zonas de la ciudad. Esto es falta de gerencia. Si no tenemos agua en una ciudad tan importante como Santa Marta, es porque ha habido politiquería y no ha habido buena gerencia. Si tenemos problemas como la contaminación que está generando el embarque y el transporte de carbón, es porque no ha habido suficientes controles ambientales. Nosotros tenemos que hacer un desarrollo turístico sostenible, ambiental. Nosotros soñamos con esta región. Costa Rica atrae millones de turismo al año. Costa Rica no tiene la mitad de los atractivos que tiene una región como esta de Magdalena, Cesar, Guajira, con la Sierra Nevada, con selvas, con las culturas indígenas, con la música caribe, con los mares azules. Pero nosotros necesitamos aprender a promover el turismo ambiental, saber cuáles son los nombres de nuestros cactus que rodean a Santa Marta, de las mariposas, saber si nuestras aves son de acá o son migratorias, saber más sobre nuestras mariposas. Ese turismo ambiental que proteja nuestra Sierra Nevada, que respete nuestras culturas, ese turismo ambiental, ese es el futuro que queremos para Colombia. Y a más aún, nuestra costa caribe, el desarrollo que queremos para nuestra costa caribe del futuro no es simplemente ser unos embarcaderos de carbón. Lo que nosotros queremos es un desarrollo moderno, de alta tecnología, que produzca computadores, alas de avión. Es bueno recordar que la costa caribe colombiana está más cerca de Nueva York y del mercado del noreste de los Estados Unidos que México. Hasta ahora se ha desaprovechado por completo el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Entonces necesitamos promover la inversión de empresas sofisticadas, aprovechar la cercanía que tiene nuestra costa caribe, que ya tiene algunos de los puertos más eficientes del mundo. Nuestra costa caribe está más cerca de Nueva York y el mercado del noreste de Estados Unidos, uno de los más importantes del mundo, está más cerca que en México. Aquí lo que necesitamos es aprovechar el talento de esta gente extraordinaria, de los colombianos, y promover las inversiones con zonas industriales, con buenos puertos, que haya un desarrollo industrial sofisticado, que haya agricultura moderna, altamente productiva, frutas, alta tecnología, y no simplemente ser un embarcadero de carbón. Queremos turismo ambiental, queremos... El futuro de nuestro Caribe es un turismo ambiental que va a apreciar no solamente nuestras playas azules, sino nuestra cultura, nuestras culturas indígenas, nuestra música caribe, nuestras selvas, nuestros bosques, nuestros pájaros, nuestras mariposas. Y vamos a tener un desarrollo industrial que aproveche nuestra cercanía al principal mercado del mundo, prácticamente, que es el noreste de Estados Unidos. Debemos recordar que estamos más cerca desde nuestra costa caribe del noreste de los Estados Unidos, Nueva York, por ejemplo, que México. Y hasta ahora hemos desaprovechado por completo esa cercanía y el potencial del gran talento de nuestros jóvenes y nuestros profesionales del Caribe. Con relación a la paz, lo fácil es hacerse el macho y decir que le vamos a poner toda clase de condiciones a la FARC, negociar solo. Eso significa simplemente acabar con las negociaciones de paz, que es lo que la FARC está proponiendo mi colega Oscar Iván Zuluaga. Creo que debemos pensar que nuestro hijo de 20 años es un soldado en las selvas de Colombia y luego pensar si queremos la paz. Yo no quiero que haya más muertos, ni soldados, ni guerrilleros. No, yo no quiero que haya más jóvenes colombianos muertos por cuenta de esta guerra. Y asumo el costo político que implica respaldar las negociaciones en La Habana. En lugar de hacerme el macho y poner toda clase de exigencias a la FARC, prácticamente exigir que se rindan, lo que significa simplemente acabar con las negociaciones en La Habana. Lo responsable es decir que este es un asunto de Estado. No debemos hacer política con las negociaciones en La Habana.
ni como lo está haciendo el candidato presidente, tratando de distraer la atención de temas como la salud, las carreteras y otros en donde no se ha hecho nada, hablando solamente de las negociaciones en La Habana, ni tampoco haciéndonos los valientes como lo hace mi compañero Oscar Iván Zuluaga, poniendo unas condiciones que simplemente implican acabar las negociaciones en La Habana. Nosotros vamos a asumir los riesgos y los costos que sean necesarios para mantener las negociaciones en La Habana, lo que no significa que creamos de ninguna manera que nuestras Fuerzas Armadas deban debilitarse. Deben hacer todo lo que esté a su alcance para derrotar militarmente a la guerrilla como si no hubiera negociaciones. Y tampoco significa nuestro respaldo a las negociaciones, ninguna simpatía por la FARC y los crímenes que cometen contra Colombia.